A ver, estamos de regreso. Miren, vamos a conjuntar varias de las inquietudes que se han manifestado en las redes sociales. Tanto Mayra como Eugenio han aceptado responderlas en conjunto. Es más, atender el espíritu de lo que está inquietando a quienes nos están viendo en este momento. Preguntas de Raúl Pacheco. ¿Se ha evaluado la factibilidad de diferentes modelos de gestión de la basura? ¿Cómo? ¿Qué soluciones técnicas proponen para resolver el problema de basura? Probablemente algunas cosas ya están respondidas en lo que se ha debatido. ¿Por qué se ha politizado el debate alrededor de una empresa paramunicipal? ¿Por qué 20 años? ¿Por qué no 3? Y revisar el contrato cada 3. ¿Por qué no se crean opciones para los pepenadores para que contribuyan al procesamiento? ¿Qué métodos para lidiar con la basura en León se han explorado? Pros y contras. César Domínguez pregunta, ¿cuánto paga el municipio ahora por el servicio y cuánto pagará después de la licitación? Si el municipio sabía que los antiguos concesionarios incumplían obligaciones laborales, ¿por qué no las denunció? Pablo Álvarez, y estas preguntas para Eugenio, dice, ¿cuál es la prisa? Enriqueta López, ¿por qué no invertir en los concesionarios actuales para modernizarlos? Y pregunta también, ¿cuáles son las empresas leonesas que participaron? Israel Salazar, ¿a quién pertenecen los camiones nuevos con los que están operando ahorita? Parece que hay camiones nuevos, no solo tolvas y esto. En cuadrillas no se licitó, antes pagaban 58,000 y después de asignación directa 81,000. Le preguntan a Eugenio Martínez, creo que es uno de los 3 servicios en los que está dividido limpia, cuadrillas que limpian, entiendo, baldíos y arroyos. Bueno, es una primera batería de preguntas, hay muchas más, creo que aquí se englobaron algunas, las estamos seleccionando por temas que no se repitan. ¿Quién quiere empezar? Sí, Gustavo, bueno, en el dictamen, y porque es la información con la que yo cuento, se señala que actualmente se gastan 89,540,974 pesos en la recolección a través de 118 rutas subcontratadas. También se establece que, de acuerdo al estudio, que no conocemos y que yo vuelvo a insistir, es necesario que esos estudios se hagan públicos, se obtuvo que si se modernizaba, el costo anual sería de 151,273,269.25 pesos. Este es el dictamen aprobado por el ayuntamiento, no son cifras que yo esté sacando de la manga. Y de aquí, y de repente, brincan a que entonces se tiene que dar por 20 años, pero si se fijan, y si me permiten mostrarles a ustedes el dictamen, esto es todo, estas son todas las hojas que contienen las razones del ayuntamiento para por 20 años entregarle a, no una, cuando mucho 3 empresas, toda la concesión por 20 años de la ciudad de León. Este es el dictamen en el cual se funda y con las cifras que yo tengo. A mí me gustaría contestar la pregunta de por qué se ha politizado. Yo aquí estoy como ciudadana, yo no represento a ningún partido y de hecho en una primera instancia yo no iba a aceptar el debate porque se había señalado que había un partido político, el PAN, detrás de esto y no quería que a mí se me fuera a señalar en ese sentido. Sin embargo, a la invitación que hizo el síndico, me pareció que ya cuando fue reiterada que era importante presentarme aquí, pero no represento a ningún partido político. Yo como ciudadana estoy preocupada de un dictamen que dice que me va a costar 60 millones de pesos más y no me dice por qué. Esto alguien lo va a pagar y seguramente seremos los ciudadanos. No se trata solo de la crisis de recolección que estamos viviendo en este momento, sino también lo que viene a futuro cuando los costos se eleven. Eugenio. Digo, sí se politizó porque pues yo no me puedo quitar ni el Martínez, ni el Vega, ni Mayra se puede quitar lo panista. Digo, eso queda claro que las opiniones que externamos en redes sociales, los que nos siguen no es porque seamos La pregunta decía, ¿politizó? Politizó y no partidizó. Tienes razón, yo contesté porque si se había partidizado. Obviamente son decisiones políticas las que se toman en el municipio y todos los actores de diferentes partidos, pues al final de cuentas sí se sumaron al tema para criticar o apoyar cualquier situación, como cuando éramos oposición, lo hacíamos también nosotros, y nosotros pues no podemos quitarnos ese estigma. Yo quise abrir este espacio, hubo varios medios de comunicación que quisieron abonar su espacio, lo cual agradezco a todos los medios de comunicación. Mayra, decidiste aceptar el de Arnoldo y aquí estamos contentos contigo, Arnoldo, pero bueno, el dictamen es claro, obviamente la modernización, si puede generar un costo adicional, no quiere decir que necesariamente el municipio va a pagar más, el municipio. Lo que tenemos que es optimizar toda la cadena del manejo de residuos. Y por eso es que insisto, hoy estamos viendo
unos cuantos árboles del bosque, cuando el bosque es mucho más amplio. Y obviamente, como decisiones de gobierno, también tenemos procesos para tomar decisiones de una y otras cosas, como nosotros lo vayamos decidiendo. ¿Puede ser criticado? Sí. Pero yo creo que esto que se hizo en estudios, estudios externos como con el CIATEC, que se tienen ahí, son públicos, fueron presentados a la comisión de regidores, fue aprobado por el regidor Javier Ayala en comisión, estudios que hablaron del manejo de residuos y cuáles eran las deficiencias que teníamos de cómo actualmente se tienen, son públicos, a esos estudios ahí están. Los anexos de los que se habla de los estudios financieros también se tienen. Hay estudios financieros para afirmar que es por 20 años y no por 3. ¿Por qué? Ya lo dije, esto es una forma de darle certidumbre que por años, debemos reconocer, no se le dio a los contratistas. A los contratistas se le venían renovando año con año. ¿Cómo queríamos tener un servicio moderno si esto no se hacía? Ahora, teníamos que transparentar y teníamos que hacer licitación. Creo yo, Arnoldo, que el ciudadano en ese sentido debe evaluarnos el día de mañana por las decisiones que estamos tomando, no por si un dictamen tiene 7 hojas o 70, porque luego tenían 70 que no decían nada, algunos dictámenes de comisiones de gobiernos anteriores. O sea, yo creo que las decisiones llevan a resultados y hoy nosotros le estamos apostando a que esta decisión, con los estudios que se tienen, tenga un final en el que el ciudadano vea que lo que se hizo fue modernizar y mejorar el tema del manejo de residuos para la ciudadanía. Otra pregunta que venía ahí, Arnoldo, y que si se evaluaron esquemas diferentes. El esquema, hubo esquemas en donde se hicieron pruebas, digo, en muchos años anteriores, hasta del de separación de la basura en la casa. Sin embargo, se sabe que esto ya no fue exitoso, no fue exitoso en ese sentido. Los esquemas mundiales que hay, y son ya vistos en muchos países de primer mundo, ya ahora hablan de que el gobierno te haga el trabajo a ti, ciudadano. Ya no es de que el ciudadano haga el trabajo de separación y de... No. Yo creo que los términos culturales en los que trabajamos en México nos limitan a ver solamente algunas opciones, porque tampoco podemos resolver el tema cultural y de educación con un solo tema, que es el del manejo de la basura. Entonces, los esquemas que se han tenido, que se estudiaron, creemos que vamos a ir por el mejor. Estamos considerando a toda la línea de trabajadores que existen, desde los camiones hasta el relleno sanitario, para que no se vean afectados en sus trabajos y en sus ingresos con todas las decisiones que tomemos de aquí en adelante. A ver, más preguntas. Pregunta a alguien que nos identifica por su nombre. Si recuerdas, Mayra, lo que sucedió con Lirva, que pedías respeto a la ley y que dónde quedaron esas ganas. Alguien pregunta, no sé cuándo pasará el camión, pues la basura por mi colonia. A contratistas les exigían que les diéramos seguro y ellos tienen copia de todo lo que nos pedían. Que no mientan, dice Janet Martín. Bueno, también preguntan, ¿por qué cada vez que hay problemas en el ayuntamiento sale a dar la cara el verde y no el PRI o la alcaldesa? Una pregunta que está muy retuiteada. En otra, ¿cuánto tardará en retornar la inversión con esta nueva concesión? ¿Dónde está el estudio financiero? Tú dices que si hay estudio financiero, la gente dice, ¿dónde está? Fito Pons dice, meritoria presencia de Eugenio, pero lo que se cuestiona son las formas, no el fondo, no confundirse. ¿No recuerdas, Mayra Enríquez, cómo denunciaste a los concesionarios de Limpia como explotadores? Dice Melissa Delgado. Y finalmente dicen que la pasada administración se declararon desiertas, me imagino que a eso a lo que tú te referías de una licitación que hubo, porque todas las propuestas rechazaban el techo presupuestal. Lo rebasaron. ¿Quién? A ver, tú si empiezas. A mí me gustaría contestar porque el tema justamente del IRBA. Efectivamente, con la idea que ha retomado el actual ayuntamiento de que se tiene que tratar de hacer algo de recuperación de todo el gasto que significa para la ciudad, tanto la limpia, la recolección, el traslado y la disposición de la basura, se intentó comenzar a hacer un programa para que la separación de los residuos sólidos fuera, pero en favor del municipio. Yo tengo que decir que esto no fue exitoso y ahí está la posibilidad concreta que tuvo la actual administración de echarlo atrás. Yo lo único que pido como ciudadana es que las administraciones que vienen tengan ese mismo derecho de no estar empeñando por 20 años el futuro de la ciudad, cuando
sabemos que estos son procesos justamente a largo plazo. A mí me gustaría también señalar que el dictamen no dice que existan esos estudios. Menciona en forma general, pero no señala ni los anexa siquiera, ni hace mención en él, y el dictamen es público para quien lo quiera consultar. Por otro lado, a mí me gustaría que no nos sorprendan. Hace rato mencionabas que los ciudadanos nos despertaremos un día con la sorpresa del relleno y demás. A mí me gustaría que no me sorprendan, me gustaría que me informen, porque aquí tengo, por ejemplo, una prueba de las mentiras. Hace rato decían que no sabían cuánto iba a costar y cómo iban a venir las propuestas para esta licitación, pero aquí hay un impreso de la presidencia municipal que dice claramente no pagaremos más, el nuevo sistema no excede los costos. Aquí está. Y sin embargo, ahorita acabamos de escuchar de parte del síndico que nos dice que no sabemos cuánto costará. Entonces, son el cúmulo de mentiras que se han tejido alrededor de este tema el que me hace pedir una vez más que se revoque el dictamen. Y ahora sí, sin prisa, con la participación de universidades, de especialistas, de ciudadanos, vuelvan a revisar el modelo. Y entonces ahora sí decidan si son 20 años, 7, 14 o 12, pero que haya participación ciudadana, que haya transparencia, que haya estudios previos, que haya información, pero sobre todo que conozcamos el plan completo. Nosotros tenemos como ciudadanos derechos a ver el bosque completo, no que nos lo platiquen. Mi derecho como ciudadana es conocerlo a profundidad, saber qué es lo que se está planteando y poder opinar si esto es bueno o malo para mi ciudad. Y ahorita, sin embargo, me presentan un árbol y me dicen que me conforme porque atrás hay un bosque que yo no conozco, del cual no hay información para nadie, y que ha sido el origen de este debate, las solicitudes de información. Bueno, creo yo que Mayra no puede hacer a un lado el tema en donde ella participó en muchas administraciones municipales. Conoce en el fondo por qué muchas cosas no se hacen públicas. Conoce en el fondo el trabajo que hay adentro de la presidencia para llevarnos a tomar decisiones. Y ahí estamos trabajando. Pide transparencia. ¿Cuándo se le informó a la ciudadanía que iban a hacer un centro único de acopio con LIRVA? Ahí no pidieron transparencia, ni información, ni bosques, ni árboles. Tomaron una decisión. O sea, los gobiernos están para tomar decisiones. Que tenemos participación ciudadana, por supuesto, y lo tenemos en el Consejo del CIAP. Un Consejo del CIAP que ellos formaron, que ellos reglamentaron, que ellos pusieron las reglas de cómo debería trabajar el CIAP, pero por ejemplo nunca pudieron darle personalidad jurídica de tal manera que los empleados del CIAP se salieran de la nómina municipal. Siguen siendo empleados municipales porque la paramunicipal no ha logrado su inscripción ante el Seguro Social, y eso lo crearon ellos, y así lo tenemos. Y lo tenemos trabajando con un Consejo Ciudadano que se renovó, con un Consejo Ciudadano que opina, con un Consejo Ciudadano que aprueba. Esto también fue aprobado por ellos. Mayra dice que participa la ciudadanía. Mi pregunta es, que me diga ahora cómo quieren que participe si el modelo de los Consejos Ciudadanos es panista. El modelo de los Consejos Ciudadanos lo formaron ellos en sus administraciones, y hoy tenemos al Consejo Ciudadano del CIAP tomando una opinión en este sentido. ¿Cuándo habíamos visto a un presidente de un consejo que no gana un peso trabajando y dando la cara como hoy lo hace el señor Otto Portugal? Esa es la participación ciudadana. Él no tiene ningún interés en este tema que ser ciudadano. O menosprecia a Mayra hoy que los ciudadanos que participan con nosotros no son ciudadanos como los que participaban con el PAN. Todos los ciudadanos son igualitos. Y para eso están los consejos y estamos escuchando sus voces. Bueno, esto no ha concluido, por supuesto. Yo creo que quedan cosas por responder y por eso vamos a ir a un quinto segmento que no teníamos previsto, donde yo diría una intervención de cada quien. Okay. No la limitaré, ustedes consideran lo que sea necesario, no nos saldremos de los 15 minutos, para una gran conclusión, ¿no? ¿Les parece? Ya sin réplicas. ¿Sí? Órale. Regresamos.